Ya, pequeño corte comercial. Aquí estamos mostrando lo que es cuando ganamos ya el desafío. ¿Y cómo es eso? Ahorita les muestro. Primero obtuvimos lo que es la reacción de Piper llorando. Luego obtuvimos la reacción de Jessie enojada. Luego, ahí está. Obtuvimos la reacción de Rosa muy feliz. Ahí está. Pero nos dieron monedas. Luego obtuvimos a Vivi con un like. Ah, no, eso es lo que es dedos de Victoria. Creo que es eso. Luego, ahí está. Obtuvimos lo que es a Bonnie aplaudiendo. Ahí está. Obtuvimos también la de Janet con un corazoncito. Y por último, obtuvimos la de Tara. Pero esto es una Tara preocupada. Ahí está. Lo obtenemos. Y dice: felicidades, has ganado el desafío Brawl Like a Girl. Esta es tu recompensa por ganar el desafío. Nueva reacción. Caen las serpentinas y nos dan nuestra reacción nueva. Fin del corte comercial. Yo, bienvenidos todos de vuelta aquí a un nuevo video. Esta vez de Brawl Stars. El día de hoy estaremos viendo lo que es el desafío de. Desafío Brawl Like a Girl, que sería el Brawl con una chica, algo así. Tuvimos dos derrotas, pero lo conseguimos. Empezamos con Atrapagemas. Luego Balloon Brawl. Luego Noqueo. Luego Casa Estelar. Luego Atraco. Luego Zona Restringida. Y por último, Baraulon Sexto. Así se pronuncia. Y al final nos dan este emoticón de acá, el que tiene cara de Pam. Por eso me puse Pam. Entonces, vamos a ver la primera partida, cómo nos fue. Fue Victoria. Nuestra composición es de Gus, Dynamite y Grift. Mientras que nuestros oponentes están llevando Jackie, Frank y Ems. Algo que sí hay que mencionar es de que ellos estaban como que lagueados o bugueados. No sé, uno de sus compañeros parecía que no estaba jugando. O eran bots, uno de dos. Yo creo que eran bots, porque miren, el Frank ya activó sus dos gadgets y creo que estaba practicando con Frank ese tipo, porque es como si no supiera que estaba haciendo esos gadgets. Ahí que cae la. A Shaki. Ems que quiere disparar, pero también está gastando ¿cómo se dirían estos? Sus gadgets. Hay que quiere hacer la finta, pero yo no quiero que haga la finta, así que le pongo escudo. El Frank quiere lanzar su ultimate, pero todos nos alejamos en ese momento. Ahí la Shaki que se acerca, pero ahora sin la kill. Esta Lens activa su ultimate, pero cae. Tratemos de obtener todas las gemas. Ahí recuerden que hay como dos fantasmitas. Ya van a ver por qué les quiero decir esto. Ahí que sale la ultimate. Y ahí con dos fantasmitas ahí. Y explota. ¡Pum! Entonces serían como 2000 de daño nomás por fantasmas. Y eso sería todo. Victoria para Victoria. Pasamos a lo que es el siguiente video. Lo que sea. No, desafío. Sí, eso. Tenemos la composición de Surge, Grift y Stu. Mientras que nuestros oponentes están llevando Penny, Rico y. ¿Cómo se llama este carnal? ¿Sam? No, Buster no. ¿Cómo se llama? Ya no sé, ya me olvidé. Creo que sí es Sam. No, Sam es el del bigote. Él es Grom. Sí, gente, discúlpeme que me confundo. Por si acaso, el que está manqueando ahí con Surge soy yo, porque creo que tenía un poco de lag. Tenía bastante lag.
Así que estaba manqueando bastante con Surge. Aunque aún así podía esquivar. Eso sí. Ahí que no me lanzo y que espero un poco. Ahí que creo que ahí sí me lanzo. ¿Ven? Es que demoro un poco en lanzarme por el lag. Si no me hubiera lanzado casi inmediatamente. Se los digo en serio, gente. Ahí que se la pasan, que se lo vuelven a pasar y alguien mete gol. De hecho, yo había activado el gadget, así que desperdicié un gadget. Solo me queda uno ahora. Bastante bien el gol. Lanza la última y le cae el estudio al Grift. Para no perder este territorio, avanza un poco para disparar. Pero bueno, ganamos un poco de tiempo mientras vamos reviviendo. Ahí que ellos están juntando y nosotros estamos tratando de rodearlos. Ahí que espero y justamente cuando ya no tienen balas parece, me lanzo. Ahí que se lance el Stu, bastante bien esquivado ahí. Ahí que no sé qué es, por qué estaba esperando el Grift, parece que también tiene lag. Ahí lanza la última el Grom. Salto, todo bien. El Stu está atacando, sueltan la ultimate. Ok. Recordar que no es buena idea meterse a melee, o sea, a corta distancia contra un Grift. Porque el Grift hace más daño de cerca que de lejos. Un pequeño dato, ¿no? Aquí le digo pásamelo, pero no me pasó. Pero bueno, ya. De por sí esto es victoria. Victoria para victoria. El rico sí que está enojado. When it is a Pam. Pam. This is a Pam. Ah, mira, acá obtenemos una derrota. Vamos a ver la derrota ya que solo tenemos dos derrotas. ¡Allí vamos! Ahí quería ir por el coso ese, pero se me adelantaron y salió una Jesse. Ahí que ya se empiezan a atacar entre Tick y luego cae el Grom y ahí ya no puede esquivar porque está totalmente rodeado. Ahí lo que tenía que ir es para arriba. Pero se atemorizó. Ahí parece que el Tick está llevando el gadget de extra minas, no el de escudo. El que se tiene que llevar es el de minas extra. Perdón, el de escudo, que soy tontito. Ahí que lanzamos la pingüinera. Tratamos de hacer el mayor daño al Grom. La Jessie, que esta vez no me hace la trampa. Entonces, si la tumbamos. Hay que trato de hacer que el Grom se vaya, pero está difícil. Ahí que va la cabeza, defendemos cabeza bastante bien. Ahí que casi cayó el tick realmente. Solo queda el Grom, mal gadget ahí tirado. Está para que simplemente rodeemos al Grom. Rodeado y cae. Y ahora estamos empates. Entonces hay que ver cómo resulta esto. Lanzo el gadget acá para que se vaya el pingüino y ataque desde el portal. Ahora vamos a ver qué pasa. Lanzan la ultimate. Inmediatamente cuando lanza la ultimate cae el tick. Así que no tenemos defensa contra el otro tick. Porque cayó el tick. Un tick es bien tick. Por eso es la familia de los ticks. Ah, ya me acordé cómo morí aquí. Estaba aquí esquivando. Y justamente cuando estoy esquivando, la Jessie le dispara a uno de mis pingüinos. Pero yo esquivé, pero al pingüino sí le dio. Entonces rebotó en el pingüino y yo morí. Aquí tenía lag, por eso no le pude derrotar a esta torreta. Yo estaba tratando de dispararle a la torreta, no me salía. Miren. Acá estoy esquivando el disparo.
Y al pingüino sí le da, entonces rebota y me da a mí. De hecho, ¿qué estaba? A ver, ¿qué choripanes estaba haciendo él? ¿Cómo se llama esto? Grey. Sí, güey. O sea, tiene... No, tenía ultimate, miren. Tenía ultimate. Yo estaba siendo encerrado. Pero ¿por qué no salió cuando... antes de que me encerraran? Yo no comprendo. Yo no comprendo. Ahí se tira. Pero ¿por qué se tira cuando está solo? ¿Por qué no se tira cuando yo aún estoy vivo? Yo no entiendo esos randoms, gente. Pero bueno. En realidad no era un random. Era alguien que busqué con lupa. Buscamos así con lupa. Busco un equipo. Por si no saben qué es lupa. Es para buscar amigos. Bueno, es para buscar gente que también quiere jugar el mismo mapa. En este caso atrapa gemas. Bueno, pero en este caso era jugar el desafío, ¿no? Te pones el desafío y pones lo que está abajo del más, donde están los amigos. Ajá, ¿dónde está esto? Abajo hay una lupa, presionas la lupa y aquí puedes buscar gente que quiera jugar ese mismo mapa. Ya puedes elegir lo que se atrapa gemas, supervivencia, dudo. Balón Brawl, pero no es esto, no. Quiero zona restringida. O lo que yo utilizo, buscar gente para jugar buscar gente para jugar Liga Estelar. Entonces, lo que yo le dije es, no, carnal, cámbiate de Brawler, quítate al Grey. ¿Y saben qué hizo? Se puso un Edgar. ¡Qué maravilloso! Pero dije, ya, mira, vas a jugar con Edgar, ni modo, ya, vamos así. Si perdemos, ya te cambias, ya. Ni modo. Pero si ganamos, ya no importa, ganamos. ¿Qué le vamos a hacer? Entonces sigo haciendo el mismo truco, que es botar ahí nomás el pingüino para que se vaya por el portal. El Edgar que se lanza, pero la Penny, con lo que son estas las monedas, hace bastante damage. Bastante daño. Ahí sale el pingüino. Hay que por lo menos me di cuenta de que ya no había forma de ganar ahí. Así que por lo menos quiero cargar mi ultimate, pero ni siquiera eso pude. ¿Y que pongo el corazoncito para animar a la gente? Claro que sí. Ahí ponemos el pingüinito. Ahí que tratamos de lanzar las maletas. Ahí se lanza el coso ese. El tic cae. La cabeza va contra el coso ese. Ahí el pingüino parece que le ataca, entonces le está haciendo daño al genio. Y el genio ya estaba con poca vida, así que cayó. Cayó, gente, en serio. Ay, tengo sueño. No sé por qué tengo sueño. Ahí se lanzan, ya no tiene barriles, entonces ya cae. Recordemos de que gastó un barril contra el Edgar al principio. Otro contra la cabeza del tic. Y otro barril, ya no sé dónde lo habrá gastado. Pero bueno, capaz no lo gastó. No me acuerdo. Yo ya sabía que me quería lanzar la mano porque se estaba acercando mucho. Yo retrocedí y lanzó la mano, entonces no le dio. Hay que, para ayudar al Edgar, me estoy abalanzando. Quedando poca vida, pero bueno, ni modo, es para salvar al Edgar. Mejor que nada, distraerles para que se distraigan conmigo y no se enfoquen en acabar con el Edgar. Hay que esquito el esto para que la cabeza siga avanzando bastante bien. Tengo hipo. No fue un erupto, no lo confundan, gente. Que se lanza. Y para que no le disparen al Edgar, pongo la pingüinera encima nomás. Entonces le estarían disparando a la pingüinera y no al Edgar. Ahí que la cabeza del tic impacta. Parece que la Penny quería ir por el teletransportador, pero no fue el caso. Y por último cae el genio. Y bueno, gente, vamos a continuar con la siguiente partida, ¿está bien? Luego de eso, sigue Casa Estelar. En este caso nuestra composición es de Grift, Sprout, Eevee. Nuestros oponentes están llevando Tick, Edgar y
Sí. Entonces el Edgar como tonto, porque él quiere hacer todo solo. Yo hace como se bueno. Para los que son main Edgar, chévere por ustedes. Pero cuando estás jugando contra tres, ¿por qué quieres ir con un Edgar contra tres personas? Imagínate. No se puede. No se puede, gente. A menos que seas un main Mortis, ahí sí. Con un murciélago, sí se puede. Ahí que se lanza. Quiere acabar con el otro también, pero no le da el, no le da el tiempo ni el espacio. Ahí lanzando las verduras, los hacemos retroceder. Ahí lanzamos eso y no puede avanzar más la Jessie, está totalmente encerrada. Entonces tiene que ir por el otro lado. Lanzamos las verduras para que otra vez retroceda. Bastante bien, la verdad. Ahí que quiere tirar la última, la Jessie. El Edgar que está esquivando las verduras. Por la parte de la derecha, muy bien atacante la Eevee. Lanzan la cabeza y cae la Eevee. Entonces estamos ahí 8 a 6. De hecho, bastante ajustado la partida. Ahora estamos 8 a 10. Para que el Edgar no entre por ahí, le pusimos el cosito ese. Entonces ya está como que empezando a rodearse. Quiere lanzarse, pero aún le falta para que tenga la ultimate. Recordemos de que este Edgar tiene el gadget de escudo. No tiene el gadget de recargar ultimate rápido. Hay que se quiere atacar el tick, pero no puede. Le lanzamos eso. Se escapa la Eevee. Lanzamos esto para defender. Y ponemos un corazoncito, claro que sí. Luego de eso, está atraco. Aquí perdimos. Bueno, yo perdí. Bueno, perdimos todos. Porque yo quería jugar con el primo. Porque últimamente estoy practicando jugar lo que son las partidas de atraco con el primo. Así que me puse en el primo, porque hasta en un desafío quiero practicar, pues a ver qué tal me va. Y sí, esquivo bastante bien, pero no manches, ¿por qué todos me están disparando y no disparan a los demás? O sea, ¿y los demás qué están haciendo? ¿Qué pedo? Algo así. Yo me pregunto, ¿no? Entonces yo me voy directamente a la caja. Y cuando voy a la caja, La Anita me interpone. Pero bueno, al parecer Mario que no sabe manejar muy bien al Colt, pero más o menos. Hay que trata de acabar con la torreta de la Jessie. Pero bueno, que no le está haciendo mucho. Está disparando y cae. Pero abajo nos están atacando. Así es, tenemos un ataque por parte de la Anita y el Dynamite. Y bueno, entre los dos están haciendo bastante daño. Tanto que han destruido la caja. Para esta ocasión no hemos cambiado nuestra composición. Vamos así con lo mismo. Pero nuestros oponentes cambian. Siendo que ellos están llevando Dynamite. No, perdón. Spike, Squeak y Grom. Entonces yo puedo acercarme sin problemas porque ellos no están disparando directamente, sino que demora un poco sus disparos. Ahí me lanzo y cae. Ahí está atacando el Colt. Está tratando de lanzar su ultimate y cae. Ahí que yo trato de atacar al Squeak y hacer el mayor daño en la caja. Entonces con el Griff nos estamos ayudando. Y ahí está, bastante bien la explosión. Dispara la ultimate y ya está. Esto es victoria para Victoria. Conseguimos la victoria y vamos a la siguiente partida. En este mapa sí o sí les recomiendo Surge. A ver, les muestro el mapa. Que
Que a mí me encanta jugar Surge en este mapa. Se llama Cobertura de Hierro. Y a mí me encanta jugar con Surge acá, así que me puse Surge. Nuestra composición es esta, Surge, Grift y Poco. Mientras que nuestros oponentes están llevando Dynamite, Ruffs y Shanet. Ahí esperamos un poco y salimos. Y empezamos a disparar. Ahí está, bastante bien. Queremos saltar. Y impactamos bastante bien ahí también. A 18%, pero nuestros oponentes ahora tienen el control del medio. Hay que caigo, ni modo. Hay que también está a punto de caer el Grift, pero no cae. Es inmortal, gracias a su estelar. Hay que trato de hacer el mayor damage. Hay que le disparamos a uno y al otro también le caemos encima. Y impacta contra el Ruffs. Tratamos de esquivar. Estamos recuperando vida. Saltamos y encima de la Janet caemos. No lo mal piensen, chicos. No lo mal piensen. Uf, qué rico. Tremenda ultimate que le metieron al Dynamite. Y este no se puede defender. Hay que tratamos de ir para el medio. Para poder seguir teniendo más recursos de círculo. No sé cómo se diga eso, sinceramente. Y que estamos tratando de tirar la ultimate, pero no sabemos a dónde. Tiramos la ultimate, caemos. Y esto ya es victoria, gente. 100%. Última partida. Estamos llevando lo que es Frank, Poco y Gale. Mientras que nuestros oponentes están llevando Tick, Frank y no me acuerdo cómo se llama, Crow. Ok. Hay que se están dando martillazos. Que les caigo encima, entonces soy como lluvia. Hay que tratar de hacer damages. O sea, daño, ¿no? Ahí que el Poco lo que tenía que hacer es soltar la pelota y curar al Frank, pero no lo hizo. Pero lo que sí hizo es meter un gol de 3 puntos. Bastante bien. Tiene sus estrategias. Ahí que está tratando de avanzar el Tick. Pero yo me doy cuenta y no, pues hay que atacarlo. Y ahí tiramos la ultimate para cancelar la ultimate de nuestro enemigo Frank. El Tick que quiere hacer bastante daño. Ahí que cae. Que tratamos de hacer el gol. Pero nos atrapan, entonces no podemos hacer el gol, lo siento. Entonces ahí viene el Crow. Le tratamos de dar los golpecitos, pero nos meten gol. Así que ahora vamos a tener que desempatar. Y el último gol que estemos a punto de poner será el que nos haga el desempate. Ahí que me lanzo por si acaso, ¿no? A ver lo que tenga que pasar. Y lanza el balón, como sea. Y fue gol. Gente, esto es victoria para victoria. Acabamos de ganar el desafío de Like Brawl Like a Girl. Y bueno, gente, ¿qué les pareció? ¿Les gustó el video? Si fue así, no olvidéis dejar un buen pedazo de like. Suscríbanse si no estén suscritos. Activen la campanita para que si YouTube les notifica cada vez que yo hago un nuevo video o un nuevo directo, porque si no activan la campanita, YouTube nunca les avisará cada vez que yo hago un nuevo video o un nuevo directo. Con algo más que decir de que el emote que conseguimos es este de aquí. Soy Kairon San y nos vemos hasta la próxima. Sa, yo, nara.